súper estresados, ¿sabes? ¿Para qué te cuento? Pero ya por lo menos estamos sintiendo un poquito más alivio. Sí, demasiado estresada, la verdad. Con ataques de estrés y todo eso por el tema de la pandemia. Sí, agotamiento mental y falta motivación. La pandemia ha afectado negativamente nuestra salud mental. De eso no hay duda. El encierro, la incertidumbre, las dificultades del teletrabajo, de haberse quedado sin empleo, son solo parte de las razones por las que más de la mitad de los chilenos se siente agobiado, según un estudio de la Universidad del Desarrollo. Es estresante igual, porque hay que llevar los genios. Uno no convive todos los días con la familia sin pandemia. Estuve con un nivel de estrés muy alto y me enviaron medicamentos. Tuve 3 días que no pude dormir. Pensáis que quiero volver a estar en una cancha, porque quiero salir con mi familia, porque quiero salir con mi hijo al parque. Según el mismo análisis, solo un 14% dice sentirse equilibrado, es decir, sin ninguna consecuencia psicológica por la pandemia. Un 7% asegura sentirse hacinado y con mucho estrés. Y un 26% experimenta una mayor sensación de desconexión social y se siente aislado. 52% está agobiado. Como sentirse solo, acompañado. Es una experiencia que combina, ¿verdad?, dos experiencias que parecieran como que se oponen. El rompimiento, el quiebre o las dificultades que yo puedo tener en ese equilibrio se conectaron, y ese es nuestro aporte, con problemas de salud mental, específicamente tristeza, ansiedad, estrés, incertidumbre también. Un desafío preocupante porque de ese grupo que dice sentirse agobiado, varios tienen el potencial de desarrollar enfermedades como depresión en el futuro. Una situación que ya tiene alerta a los equipos médicos y al gobierno. Este martes se anunció la publicación de la nueva Ley de Protección de la Salud Mental, iniciativa que promueve la atención oportuna en este tipo de patologías. ¿Cómo estamos enfrentando estos problemas de salud mental de los chilenos? A través de muchos medios, pero uno de ellos es el hospital digital, que le provee primero auxilio psicológico, acogimiento, contención, cariño, escucha activa, como decía Cristóbal, un espacio de desahogo, recomendaciones para aliviar la situación emocional. La primera línea de la lucha contra la pandemia ha sido uno de los grupos más afectados y es por eso que desde algunos servicios de salud pretenden generar instancias para alivianar la carga mental. Una de ellas, esta, un spa implementado en el Hospital de Coquimbo. Es sumamente necesario en este momento para la mayoría de los funcionarios, que ya están cansados, están agotados y necesitan este regalo tan necesario. Al otro lado están los sobrevivientes al COVID, quienes además de secuelas físicas en muchos casos presentan consecuencias psiquiátricas, no solo para quien estuvo internado, sino para toda una familia. José Molina, luego de estar intubado, ha padecido alucinaciones y estrés postraumático. Su hija también se vio afectada. Ella estuvo muy, muy, muy presionada psicológicamente, en todo sentido. Pero a Dios gracias, salimos adelante y eso le pasó la cuenta posterior, con crisis de pánico, ese tipo de cosas. Ambos han sido atendidos en el programa Saludablemente, al que se puede acceder a través de la página web del Hospital Digital. Se espera este año llegar al 1.200.000 atenciones y sumar además el apoyo psicológico especial para el personal de la salud.